Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas, muchas informaciones importantes, así que iniciamos de inmediato, además de que tenemos una importantísima entrevista, no se la pierdan. El presidente Luis Abinader aseguró en España que hace esfuerzos ingentes para enfrentar el coronavirus. Una historia con nuestro compañero Nino Germán Pérez. El presidente Abinader sostuvo en la cumbre iberoamericana que las autoridades dominicanas no escatiman esfuerzos en su lucha contra la pandemia. El gobierno dominicano, al igual que el de otros países, ha hecho ingentes esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis sanitaria y económica, destinando cuantiosos fondos hacia los sectores más afectados de la población, para que no quedaran desprotegidos por la merma de ingresos. Pero, además, hemos hecho un despliegue de recursos sanitarios para frenar el incremento del contagio y hemos iniciado, puedo decir exitosamente, el proceso de vacunación. El mandatario se quejó de que antes del inicio de la pandemia del COVID hubo una disgregación en los países de Iberoamérica. En este periodo, asimismo, se notaba un cierto estancamiento económico, especialmente en América Latina y el Caribe, que registró en el periodo 2004-2019 el menor crecimiento desde la década de los 50. Estimados colegas, estos son datos muy preocupantes que nos obligan a redoblar los esfuerzos por la integración regional y el fortalecimiento del multilateralismo. El mandatario dominicano dijo que urge reorientar las prioridades de los gobiernos debido a la pandemia del COVID. Es necesario caminar hacia un modelo de desarrollo que procure una distribución más justa de las grandes riquezas que hoy puede generar la humanidad. La protección de los derechos humanos y el medio ambiente, así como la actualización de las instituciones políticas democráticas a las nuevas tecnologías. Este nuevo paradigma debe estar orientado hacia la protección de la democracia y los derechos humanos, sobre todo, frente a los riesgos que representan la desigualdad y las crisis, que como la actual, generan gran estrés en la gobernabilidad democrática. El presidente Abinader tiene contemplado retornar a República Dominicana este jueves en horas de la tarde. Gracias a nuestro compañero Nino Germán. Lo cierto es que el presidente ha tenido una excelente participación en esa cumbre, en las diferentes reuniones que ha tenido con empresarios, con estadistas iberoamericanos, con el rey español, etcétera, etcétera. Y allá abogó por la solidaridad, porque haya unidad de criterio para enfrentar la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus y la consecuente crisis económica que ha devenido por esta situación. Lo cierto es que si el mundo no se unifica, tal y como dice el presidente, será muy difícil, especialmente para los países de crecimiento medio o de bajo crecimiento, enfrentar solos la crisis. Así que esperemos que ciertamente la solidaridad internacional por la que está abogando el presidente de la República se manifieste. Este miércoles llegó un cargamento de 500.000 dosis de la vacuna. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Víctor Erasmo. Con este nuevo lote de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinovac, suman 2.400.000 la cantidad de dosis que ha recibido el país para contrarrestar la enfermedad. Junto con este cargamento llegaron a territorio dominicano 2 millones de jeringas adquiridas por el Banco de Reservas. Queremos expresar una vez más el agradecimiento al gobierno chino con su representante aquí del señor embajador de China. Y le damos las gracias una vez más por esta muestra de solidaridad al permitir que hoy podamos estar recibiendo 500.000 dosis de vacunas Sinovac. Un aporte del Banco de Reservas al gabinete de salud
y esto a su vez al pueblo dominicano. No, se compraron en el exterior. La vicepresidenta de la República precisó que las vacunas se aplicarán a partir de este jueves a la población mayor de 68 años. Nosotros sensibilizamos a que los jóvenes que puedan llevar a un envejeciente de 75 años o más también serán vacunados, conjuntamente con esa persona que ellos lleven de mayor de 75 años. Y quiero citar la frase que expresó el presidente Luis Abinader en la cumbre iberoamericana: triunfaremos juntos o fracasaremos separados. El gobierno chino comparte la misma posición. El costo de estas vacunas fue de $20 la unidad, $1 más que el lote anterior, mientras que las jeringas costaron 2 pesos con 84 centavos cada una, según explicó la coordinadora del Gabinete de Salud. Bueno, a la gente exhortarle a que siga, vacunándose con la mayor prontitud posible, porque hasta el momento es el mecanismo más expedito y más seguro que hay, aparte de el protocolo sanitario, para uno poder pues salir lo más pronto posible de esta crisis sanitaria. A vacunarse, especialmente nuestros mayores, nuestros adultos. La muerte por ingesta de alcohol ya llega a 99 en la segunda temporada, porque recuerden que el año pasado fallecieron 267 personas por ingerir alcohol adulterado, o mejor dicho, veneno. Vamos a ver una historia que nos tiene nuestra compañera Marcel Genao. El Ministerio de Salud Pública informó que hay al menos 262 personas afectadas por consumo de bebidas adulteradas en los últimos 4 meses, de las cuales 99 perdieron la vida. Explicaron que las demarcaciones Puerto Plata, Distrito Nacional y Santo Domingo tienen mayor número de afectados, donde se realizan intervenciones y cierre de establecimientos donde se vendían estos productos adulterados. 14 nuevos casos en las últimas 24 horas, con 4 defunciones. Las autoridades de la salud informaron que la Dirección General de Impuestos Internos desarrolló una aplicación donde se puede escanear la tapa del producto para verificar la autenticidad de la bebida alcohólica. Si usted quiere hacerlo más seguro, lo que puede pedir en el colmado, 2 o 3 botellas, hace el mismo proceso, y si en cada botella le aparece el mismo número de la botella, entonces correcto. Vale decir, cada botella tiene un número individual. Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, convocó a la población este jueves y viernes a una jornada de vacunación masiva para las personas mayores de 68 años que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aseguró que tienen las vacunas suficientes para recibir al resto de la población que le corresponde la inmunización en la primera fase. Lo que queremos es que toda aquella persona que tiene más de 68 años que no han recibido la primera dosis, que vayan jueves y viernes a los puestos de vacunación. Y aquellos que tienen cierta limitante, que son los adultos mayores, muy envejecientes, que están solos, que se hayan acompañado de un adulto, también ese adulto será vacunado. Rivera detalló que se activaron los programas de salud para prevenir los casos de dengue y otras enfermedades por el cambio climático en esta época. Gracias, Maciel. A propósito de esta situación, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, aseguró que el gobierno está haciendo todo lo posible por castigar a todo el que ha provocado la muerte, y así sumamos los 267 del año pasado, más los 99 que van de este año, suman 366 personas. Prácticamente un genocidio que ha pasado como consecuencia de la ingesta de alcohol adulterado. Ojalá que así sea, que sean castigados. Pero veamos las declaraciones de Ito Bisonó. Ya eso está dando resultados desde ayer. Van a ver los resultados hoy en el terreno y se van a seguir manifestando. Y esperemos nosotros que eso conlleve a la reducción y a la eliminación de este tipo de inconducta que se manifiesta aquí y se manifiesta también en muchos otros sectores. Increíble que gente se esté haciendo de dinero
sobre la base de matar personas, porque esos son criminales los que están haciendo eso. Pero lo grande del caso es que el año pasado murieron 267. Y de seguro que no se aplicó la sanción ejemplar adecuada que se necesitaba para disuadir a esos fabricantes de alcoholes adulterados para que volvieran este año a hacer lo mismo, a ganar beneficios pingües a causa de la muerte, especialmente de la juventud dominicana, porque el 80% de los que han muerto por esta situación han sido jóvenes. Yo espero que en esta ocasión, ahora sí, haya una sanción ejemplar, que se desmantelen todas esas fábricas y que caiga preso con un mínimo de 30 años para todo el que se determine a través de una investigación que supuestamente se está haciendo. Digo supuestamente porque eso fue lo que se dijo el año pasado. El final del camino, este año ya van 99. Ahora vamos con el diccionario económico. Derecho divino de los reyes, creencias políticas y religiosas, según la cual un derecho a gobernar de los monarcas emana directamente al de Dios, que es el único al que deben de rendir cuentas. Esta doctrina fue reforzada por el obstulismo real, que fue influyente en Inglaterra y Francia durante los siglos XVI y XVII.